Yo me gustaría que lo conociera, que nos vaya conociendo, vaya usted adaptándose. Sí. Yo sé que es difícil al principio, porque bueno, pues es un cambio siempre, ¿no? Sí. El vivir en la calle y luego acá. Pero ya verá que cuando lo pruebe, después ya no se va a querer ir. Aquí lo importante es que usted sabe que aquí puede tener un lugar donde estar. Sí. Lo importante es que no se quede en la calle. Estamos a punto de iniciar la cena, ¿por qué no pasamos? Sí. Y sirve que pruebe el menú. Claudia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? El señor va a ingresar. Va a ingresar, estuvo ahí en Plaza. ¿En Plaza? ¿Usted la conoce? 20. Sí. Ah, mire, entonces usted ya sabe quién es. ¿Quiere darle, por favor, sus datos aquí a la señorita Claudia? A ver, dame tu nombre. San Francisco Castañeda de la Fuente. ¿Sabes a cómo estamos hoy? 18 de diciembre de 2009. Muy bien. ¿Dónde naciste? En México, Distrito Federal. ¿Tu fecha de nacimiento? 20 de mayo de 1941. O sea que ¿cuántos años tienes? 69 años. ¿Artículos personales traes? Una pasta, un cepillo. Me iba a bañar. ¿De dónde sacaste este dinero? Es que me dan limosna en las iglesias católicas. ¿Dónde estabas viviendo antes? En la calle, en los zaguanes de los edificios de lujo. Ahí hay como un zaguán, como cajón. Ahí me encajono, ahí. Ahora si quiere le doy el domicilio de mi hermano Pedro. ¿Por qué no vives con tu hermano? Cuando estaba yo internado en el Hospital Mental Campestre, el doctor Samuel Ramírez Moreno me dijo, el psiquiatra León, que necesito independizarme de mi familia. Uh-huh. Entonces, yo lo conocí en Plaza del Estudiante, en el centro de asistencia. Estoy hablando más o menos del 2005, 2006. Y él llegó con un problema muy fuerte de salud. Ahí no le pudieron dar la atención
y lo refieren al Hospital General. En el Hospital General lo operan. En Plaza del Estudiante, cuando lo dan de alta, se recupera, pero nada más se sintió bien y se salió a la calle. Yo el tiempo que llevo aquí, que son unos 10 años, sí lo he visto pasar por acá siempre. Siempre anda pidiendo. Normalmente pidiendo. Pero bueno, pidiendo, pide dinero, o sea, no, nunca se ha acercado aquí a pedirme un taco. Que digas, oiga, regálame un taquito, no, nunca está, la gente le da dinero así, nada más por verlo, a veces lo ven ahí parado y le dan, la misma gente le ofrece. Te digo yo, ese día que lo vi sin camisa, le dije, órale mi jefe, una playerita para que se cubra, ¿no? Y me la regresó, mano. Le dijo, no, esto huele a tacos. ¿Documentos personales? Credencial de elector, acta de nacimiento. Me la robaron cuando estaba yo dormido en la calle. ¿Qué traes ahí? Es un librito de oraciones. Un cortaúñas. Yo tengo un... ¿Dónde lo compraste? En Sambor. Entonces no traes documentos personales. Aquí traigo una credencial. A ver. No, pero tu credencial de elector u otra credencial que traiga tu foto y tu nombre, ¿no? No. Ya te explicaron que aquí tienes que regresar a las 6 de la tarde, pero primero tienen que valorar el doctor y el psicólogo si puedes salir a la calle. Entonces estos días no vas a poder salir, ¿estás de acuerdo? Bueno. Sí tiene problemas con las reglas y con la autoridad. Lo veo un poco más estable, pero sí veo difícil que se adapte a un horario. Creo que es por el clima, ¿no? O sea, hace mucho frío y me están ofreciendo un lugar donde yo pueda comer y dormir, entonces sí lo voy a hacer ahorita, ¿no? Pero le va a ser muy difícil acoplarse. Él llegó a platicar y decía algunas cosas de que quiso matar a alguien, ¿no? Pero a veces no, los que estamos trabajando con ellos, a veces no los tomamos en serio. Esa es, pues creo que la triste realidad, ¿no? Hola, Lucha. Hola. Vos. Buenas noches. Yo quería hacer mi tesis en enfermedades mentales desde el punto de vista criminológico. Acudo al Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno en el año de 1992. A cambio, yo tendría que revisar los expedientes del pabellón 5, puesto que no hay una persona específica que vea los casos legales del hospital. Muchos de los pacientes, cuando se enteran que yo estoy ahí, que estoy viendo los casos legales, pues me abordan, ¿no? Me dicen, es que yo estoy aquí desde no sé qué año y no, el juez no me quiere sacar y los doctores no me quieren sacar. Entonces, señor Castañeda así como que percibe esto y es cuando me empieza a buscar, ¿no? Me empieza a abordar. Ese caso es uno de los que me cuentan, ¿no? O sea, antes de conocer al paciente, es uno de los que me dicen, aquí está el paciente que atentó contra la vida de Díaz Ordaz, ¿no? O sea, como que era la leyenda. Él ya venía mal mentalmente. No recuerdo la edad que él tenía para aquellos tiempos en que hizo este intento de tintes homicidas. Es decir, era un paciente psicótico, delirante. No tenía conciencia respecto de qué era, no era.
daba síntomas de despersonalización, el ser de otra manera, con otras capacidades, atribuirse condiciones que le hicieran sentir a él de alguna manera también importante para tal cual y cosa, ¿no? Este hecho viene a ser una manifestación de, ese, de esa etapa de agudeza de sus o tempranas manifestaciones. En la tierra como el cielo, danos hoy pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En su Biblia, su escapulario, su rosario, la referencia pues a esta cuestión religiosa era bastante marcada. Y su delirio era mesiánico, era con Dios y con bajos conceptos. Estaba pensando en las parábolas de Cristo y siempre con una referencia. Por eso era común verlo a él con su Biblia. Era algo obsesivo. En el caso del señor Carlos Castañeda, se le ingresa en calidad de detenido. De a tantos años de ya estar internado, cuando yo llego, no hay nada de su caso. O sea, yo empiezo a revisar, hay notas médicas, hay entrevistas, pero no hay nada más allá. O sea, por parte del Estado, no hay nada. No se puede imputar a alguien cuando éste no tiene conciencia. Bajo un procedimiento especial, jurídico, procesal, penal, se establece que es un enfermo. Por lo tanto, lo que se dicta en la sentencia es que es inimputable. No es responsable penal, pero sí es responsable social.
como que me da la impresión que de algún modo, después de los interrogatorios, de esta cuestión, porque Carlos era una persona sumamente enfática y auténtica, aún en sus delirios, porque eran delirios místicos, religiosos, por eso. Entonces, seguramente si lo interrogaban, pues él contestaba exclusivamente esa parte. Así es. Que quería la mejoría social, que quería agredir en todo caso para revertir un poco las falsedades del gobierno, cuestiones de ese tipo. Bajo esta condición, lo que se determina por el juez es una medida de seguridad de tratamiento en internamiento. En 1967 se inauguran varios hospitales psiquiátricos y es en respuesta a que desaparece el Manicomio General de la Castañeda. En este manicomio existía un pabellón para reos y agitados, lo que vino a suplir el pabellón 5 en el Samuel Ramírez Moreno. Yo cuando llegué al pabellón 5 había causas penales de 1962, 1964. O sea, había pacientes que habían cometido alguna conducta antisocial, homicidio, lesiones. En esta institución me inicié en el año 69 como residente de la especialidad de psiquiatría. Y posteriormente, a partir de 1977, como jefe del servicio del pabellón 5, en razón de que ahí se confinaban a los pacientes con problemas mentales. De hecho, el pabellón 5 no era ningún organismo penal. No era un pabellón que contara con personal de vigilancia. Porque a pesar de que el paciente que viniera aquí estaba muy agresivo, no sé si a ustedes tocó vivir, a mí me tocó vivirlo muchas veces, entraba por la reja y era el más tranquilo que podía ser. A pesar de que viniera como viene. Claro, y más si era de los internos, ¿no? Sí, sí, sí. Si era de los internos era más fácil. Que entra sabiendo a qué venía el pabellón 5 y la clase de pacientes que había en ese tiempo, ¿no? No, esto era un área de castigo incluso, en algún momento. Disciplinario correctivo, ¿no? Para que no sea... Pues, ¿no? El 5 ya era esa su imagen, ¿no? El pabellón de castigo donde inclusive los mismos pacientes decían, ¿no? Si te portas mal, le voy a decir al doctor y te vas al 5, ¿no? Porque, bueno, efectivamente es como una cárcel, ¿no? Dentro del hospital. Es un confinamiento dentro del confinamiento. Pues este era un ambiente sumamente agradable y había una gran cantidad de pájaros aquí. Y por las noches era la constante encontrar la televisión prendida y todos los pacientes viendo la televisión. En un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, el Hospital Samuel Ramírez Moreno, los pacientes viven en condiciones verdaderamente infrahumanas. Ahí está esta mañana al despertar Eduardo Salazar. En el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno de la Ciudad de México, 440 enfermos mentales viven en condiciones deplorables. Desde hace más de un mes no hay luz, tampoco hay agua. Las condiciones de alimento en el hospital violan las normas de la misma Secretaría de Salud. Hace unos días el Comité Ciudadano vino y hizo una inspección a la cocina y encontramos en el congelador, en uno de los congeladores de la cocina, 25 kilos de carne. Qué recuerdo. Porque además tenía sus imágenes ahí pegadas. No había un altar como tal, pero no, sí había. Pero sí tenía sus imágenes pegadas. Imágenes pegaditas ahí. Te digo que bueno, vivía como monje. Yo sí me acuerdo que en las noches, porque era lo que me tocaba trabajar, ya desde aquí yo lo veía que estaba haciendo ritos, ¿no? Ritos, rituales. Estaba yo rezando el rosario y entró el viento por la ventana del pabellón 5. Voló la. Una imagen de la Virgen y cayó encima de la imagen de Jesús, yo confío en ti. Como dice ahí en Salmo 4, Salmo 104, dice, gloria a Dios en la creación,
Tus mensajeros son los vientos, tus ministros las llamas de fuego. Pero siempre Virgen Santa María de Guadalupe me daba mensajes. Y aquí es donde estaba haciendo sus... Sí, porque no había esta estructura. Pero a mí me llamaba la atención porque era una forma frenética de algún modo. Entonces, él estaba aquí, en este espacio. Los cubículos tenían capacidad para 6 camas. Sí. Bueno, cuando no había algún aglomeramiento mayor que se acosaban en el patio. Pues este era su espacio de Carlos y aquí había unos, unas repisas de madera. Él tenía sus imágenes. Esto se modificó cuando hubo esa cuestión de darle un trato a los pacientes más humano, ¿no? Que se quitaron las celdas. Sabíamos que era un paciente muy peligroso, pero hasta ahí nunca sabíamos. Yo me llegué a enterar de lo que hizo cuando ya llegó al pabellón 5. Y pues realmente no era un paciente como pensaba uno, ¿no? Era muy tranquilo. Le decían el padrecito. Y les llegaba a molestar y pues lógicamente lo agredía. Esta área, pues la verdad sí es tenebrosa, ¿eh? Sí, sí. Entra, o sea, de principio era la zona de aislamiento. De aislamiento, castigo. Pero contención. Si el paciente venía psicótico, era automáticamente entrar aquí. Además, pacientes que realmente eran peligrosos. Así que nadie quería tratar. Claro. La casa, la residencia de Fulgencio. Ahora, sí, Fulgencio era feliz aquí. Pues este enfermo Fulgencio, una vez lo vi que llegó otro enfermo mental al pabellón 5. Quién sabe por qué le enterró aquí como picayelo y cómo se murió ese señor. Estaba yo comiéndome una torta y me dice, presta mi torta, dice, presta mi torta. Y se me avienta y que saco el puñal y que le doy 4 puñaladas. Te lo trajeron para acá, me parece, sí, a don Carlos, por intentar matar a un presidente. Pero no lo mató. Ahora, don Carlitos nunca estuvo aquí. No, don Carlos nunca estuvo. No. Esto era para gente que de hacer con problemas muy peligrosos. Sociopático. No, y su agresividad, no, hombre. ¿Pero esquizo? No. Pues uno tenía que hacer su trabajo, ¿no? Porque lo ponían bajo tratamiento y pues uno tenía que aplicarlo. Como enfermero, pues tiene uno que aplicarlo. Entonces lo agarraban en contra de uno. No me suicidé porque varios enfermos mentales le platicaba usted ayer que se suicidaron porque dicen que que por el remordimiento de conciencia muchos enfermos. Como todas las esquizofrenias requieren per se de estar bajo tratamiento medicamentoso, o sea, psicofarmacológico. Si no lo toman, sus síntomas se agudizan. Las personas que habitan aquí tienen que ajustarse a un reglamento. Hoy vamos a decidir si usted se queda aquí o no. Entonces, para eso tenemos que preguntarle, ¿le gusta este lugar para vivir y quedarse aquí o le gusta más el otro albergue en donde estaba? Aquí. Entonces, si no puedo yo pedir limosna, mejor voy al otro albergue. No, espéreme. Yo pedir limosna en cualquier negocio, en cualquier negocio, en cualquier iglesia católica, mejor que quede claro, mejor me voy al otro albergue, que sea aquí en el antiguo albergue Coruña, mejor me voy. Déjeme terminar para que quede claro, don Carlos, no se me moleste, simplemente queremos poner las cosas en claro y sobre la mesa. Necesito saber cuánto el tiempo, primero necesito saber cuánto, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Bueno. Sin saber el tiempo, porque puedo estar otros 23 años aquí. No. Olvídelo, no. No es lo mismo, ¿eh? Aquí es el tiempo que usted quiera. Por eso son trampas legaloides, es que quien sigue agarrando el barco,
y quieren seguirme jodiendo más y más, matar a todos los testigos de mi historia clínica, como dicen los psicólogos y psiquiatras, matar a todos los testigos y empezar a investigar ya cuando mataron a todos los testigos de mi historia clínica. Bueno, pues que no me hagáis es un agar de barco, aquí, no me agar de barco, no me agarro de barco. Bueno, a ver, con nosotros no va a suceder eso, ¿por qué? Porque vamos a escribir todo lo que nosotros estamos diciendo y usted lo va a firmar, entonces lo va a leer para que después, en un tiempo, no diga que es patraña, porque aquí lo vamos a escribir y usted lo va a firmar, ¿sale? Aquí están las reglas. Nosotros tenemos obligación de proporcionarles servicios para que usted pueda comer, dormir, bañarse, tener servicios de salud, su medicamento. En el pase se va a poner el horario que sale y el horario en que va a regresar. Yo quisiera que de una vez estableciéramos cómo va a ser eso, para que quede establecido. No hay más que cumplir un horario. Si se establece un horario, hay que cumplirlo. Sí. Entonces, yo le sugiero que ojalá y pudiera usted estar aquí a las 6 de la tarde. ¿Vamos? Sí. Ok. Bueno, ya una vez. Llegamos a un buen acuerdo. Sí. Sí, aquí mire. Sí. Tenga la confianza de acercarse a cualquiera de nosotros y manifestar cualquier cosa que pase. ¿Sí? Por favor. Sí. Pues gracias. Hasta luego. El caso Carlos Castañeda de la Fuente para nosotros, a partir de saber que la extinta Fiscalía de Movimientos Sociales, Políticos y del Pasado, que tenía la PGR, que investigaba casos de desaparición forzada, 68, 71, había acudido a distintos hospitales psiquiátricos a buscar entre sus expedientes posiblemente huellas de desaparecidos de aquellas épocas. Estamos hablando de lo que se conoció como la Guerra Sucia en México, a partir del hecho de que un hombre pretende vengar la muerte de los estudiantes del 68, que es otro caso simbólico en la historia del país y que también tiene mucho que ver con muerte y desaparición. Leí en el periódico toda la jornada, en la primera plana decía, en psiquiátricos 130 personas desaparecidas. Y luego decía Carlos Francisco Castañeda de la Fuente es la punta del hilo de la madeja para encontrar a esas 30 personas desaparecidas. Y resulta que en el Archivo General de la Nación tienes muy pocas referencias, pero las que encuentras son suficientes para armarte la historia de algo que en apariencia nunca trascendió a los medios. El expediente legal nunca fue encontrado. Es decir, Carlos Castañeda de la Fuente permaneció 23 años en un hospital psiquiátrico, en apariencia sin tener un soporte legal su estancia en ese hospital. Pareciera que solo fue entregado y se les dijo al director, el señor trae una sentencia, trae el tal padecimiento, se va a quedar aquí. Al no saber de qué juzgado venía ni qué se había hecho en su caso, nos dirigimos con la Secretaría de Gobernación.
en específico con la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. Entonces, lo que pasa es que ellos nos contestan y nos dicen, pues miren, buscando en nuestros archivos, tanto de los comunes, pues, como los confidenciales, no existe antecedente de este señor. O sea, no hay nada que nos diga que esta persona está detenida o que tiene alguna causa legal pendiente. A mí se me hace increíble. O sea, yo decía, ¿cómo un asunto de esta magnitud, o sea, ¿no?, que trató de matar al presidente de la República, este señor, y no hay nada en su expediente? O sea, ¿qué pasa? O sea, inclusive esto a lo mejor ni fue cierto, ¿no? ¿Y por qué está privado de su libertad? ¿Por qué está aquí? Yo creería que es un caso abierto en términos de que falta lo que en su momento se pidió, una reparación del daño. Pero aquí creo que no solo para Carlos Castañeda de la Fuente, sino para los que sobreviven de su familia. Su familia debió ser amenazada, si no es que torturada también, para encontrar responsabilidad o no de sus parientes. Y que esa parte, cuando tú los encuentras más de 25 años después de ocurridos los hechos y ellos todavía siguen sin querer saber ya del asunto, es porque la presión gubernamental debe haber sido muy fuerte. Yo lo recuerdo al señor Pedro como una persona, una finísima persona, o sea, igual que el señor Carlos, ¿no? Amable, decente, cordial, atento. La primera vez que acudí con su hermano, se asomó a la puerta, abrió una rejilla y me dijo, no quiero saber nada. Hizo lo que hizo, como era crimen político que le decía, no le hicieron un juicio en los tribunales, sino que lo metieron al psiquiátrico. Siempre andaba sonámbulo, le daban sedantes, pues lo tenían siempre dormido, así, y siempre le andaban inyectando, o le daban pastillas para controlarlo, según ellos. Llegó Derechos Humanos a ver no solamente los casos del pabellón 5, sino de manera general en el hospital, cómo se estaba manejando, qué lineamientos se tenían de rehabilitación, y de ahí se emite una recomendación muy amplia, donde uno de los puntos era solucionar los casos pendientes legales del pabellón 5. En una reunión que se da, me acuerdo muy bien, en la dirección del hospital, está el licenciado Miguel Sarre, que es el tercer visitador, bueno, en ese momento era el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le mostramos el oficio de gobernación y es cuando él dice, bueno, ¿y este señor qué hace aquí? ¿Qué esperan para egresarlo? Eso fue como el momento de decir, vámonos, o sea, de aquí somos y aquí vamos a hacerla. Ya cuando puedo platicar con él, me habla de la reja y yo me acerco. Me dice, señorita, ya me dijeron que ya se solucionó mi problema. ¿Cuándo me voy a ir? El señor Castañeda deja de ver la Ciudad de México en 1970. Sale en 1993 y es otro mundo. O sea, es otra ciudad. O sea, es como, ¿dónde estoy, no? La cuestión era que después de 23 años de reclusión, se tuviera la capacidad de reinsertarlo socialmente en las condiciones ya en las que iba, pues, de deterioro después de tantos años de confinamiento, y que él tuviera esa capacidad de readaptación al medio. Buenas tardes. ¿Qué horas son? Una señora se puso a bailar dentro de un vagón del tren del metro. Una señora como de mi edad, así de 65, 60 años, se puso a bailar
son los que venden discos con música. Hay una señora, hay un vagón del tren del metro, se puso, como 65, se puso a bailar a la señora y, y yo también le hice así. Que hablo con él. ¿No te acuerdas que el otro día te saludé? No habíamos hablado como ahorita. Bueno, no habíamos hablado como ahorita, tienes razón. Entonces llegas como a las 9 y de la noche, ¿verdad? Sí. ¿Y ahorita por qué llegaste temprano? ¿A qué se debió? Que es flexible el tiempo, sí, del reloj. Sí. Ya con las 8 o 9 que llegues, ya te estías a descansar y todo bien. Sí. No lo estuve visitando ahí los 20 años que duró encerrado. Ya los 20 años ya me dijeron que pues ya estaba bien Carlos, que si quería sacarlo, que lo podía sacar. Y él también me estaba insistiendo que ya quería salir, que iba a conseguir trabajo, que iba a estar bien, pero no nunca consiguió trabajo. Cuando salió, nomás duró 2-3 meses conmigo en la casa y ya después se salió, ya no regresó. ¿Y sus relaciones con él son buenas de usted para él? ¿Dónde? ¿Sí congenian? ¿Sí? Pues sí, platicamos y eso, sí. Pero no, no hay pleito ni nada. Sabía que aquí enfrente, o sea, saliendo de la puerta, hay una tiendita. Doble. Hay una tiendita, quería una piscola mediana y un medio litro de leche malteada de fresa. A ver, ¿tienes dinero? ¿Eh? ¿Tienes dinero? Pero estás a gusto aquí. Sí. No extrañas la calle, ¿o qué? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí, o qué? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Qué vas? Pues no tengo a dónde ir, tengo que quedarme aquí. ¿Sí? Tengo que salir a las 10 de la mañana y regresar. Dicen que regrese, que llegue aquí a las 6 de la tarde. Vivíamos pobres, éramos pobres,
Yo ganaba muy poco dinero, mi papá, en su oficio. Entonces, éramos pobres. Mi hermano Pedro se ha ido a buscar trabajo como bracero a Estados Unidos. Por eso no estudié la secundaria, terminando la primaria a los 13 años de edad. No la estudié la secundaria, sino hasta los 25 años. Ya te vas a ir, ¿no? Sí. Sí, pues nomás vine a ver cómo estabas, a ver. Sí. ¿Qué, cómo estás? ¿Qué? Nos estamos viendo, pues, aquí. Sí. Bueno, cuídate. Sí. Vale, pues. Saludos a toda la familia. Sí, igualmente. ¿Estás bien? Ahí, con permiso. Al espacio público. Este es un segundo punto importante. Y más o menos a los 25 años de edad, decidí estudiar para sacerdote católico y me dijeron en el seminario Misioneros de la Siempre Virgen, Santa María de Guadalupe, me dijeron, estudia la secundaria, sacas buenas calificaciones, no te arrepientes, te aceptamos. El paciente refiere que en 1968 un amigo católico de la secundaria lo llevó a comprar a las calles de Serapio Rendón el libro católico de Héctor, del autor Jorge Graham. La Iglesia Católica formó su ejército de 5 de soldados. Se enfrentó al ejército militar del gobierno político de México. El cual va a influir profundamente en su vida, ya que en la actualidad las ideas de este autor permanecen fijas en su intelecto. Tales como, detrás de cada movimiento hay un hombre dispuesto a dar la vida para influir en el movimiento. El problema que llegó a presentar inclusive internado Carlos Castañeda de la Fuente era que él buscaba adaptar el libro de Héctor con lo que tendría que ser su vida diaria y ese era su problema. Por eso el gobierno lo vio como alguien que estaba afectado de sus facultades mentales, pero también en apariencia como un riesgo potencial. El 30 de junio de 1968 terminé la secundaria nocturna. Había marchas, huelga de maestros, movilizaciones de maestros y estudiantes y no nos daban certificado porque estaban en huelga los maestros, me dijo la subdirectora de la escuela. Muchos jóvenes se imbuyeron de ese ambiente de protesta y efervescencia social. Carlos Castañeda pudo haber sido uno más, aunque desde otro sentido. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Vi pasar camiones, decenas de camiones transportando soldados del ejército militar mexicano. Ahí bajaban de Melchor Ocampo, iban a rumbo a Tlatelolco. Una vecina me dijo, como a las 7 de la noche más o menos, dice, hubo una matanza en Tlatelolco. Entonces caminé hacia Tlatelolco y entonces vi dos camiones de pasajeros, estaban incendiándose.
Entonces alguien gritó, ahí viene la policía, y yo, todas las 20 personas, 30, echaron a correr, yo también me eché a correr, y sin eso ya lo supe, que hubo 367 muertos. Era un hombre común y quería convertirse en un vengador de aquellos que murieron en esta plaza. Y ese era básicamente el rol que él quería, porque en realidad su pensamiento estaba más allá en convertirse en un misionero. La idea, pues, que él maneja es que si Díaz Ordaz mató a muchos estudiantes, bueno, él dice, ¿no? Y esos estudiantes eran mexicanos. Y los mexicanos, en su mayor parte, somos católicos. Entonces, Díaz Ordaz está en contra de los católicos. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Sus propios psiquiatras consideraron que él nunca dejó de pensar que Díaz Ordaz era el responsable de la masacre y que debía ser castigado. El mundo del enfermo mental por lo general es muy difícil. Aparte de su enfermedad, es un ser humano que suele ser rechazado y estigmatizado por su propia familia y la sociedad en general. Su mundo interno y el llamado normal chocan, provocando historias como la de Carlos Castañeda de la Fuente, 22 años recluido en el pabellón 5 del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. ¿Cómo decidió que había que matar a Díaz Ordaz? ¿Qué le hizo pensar que había que matarlo? Es que leí yo en el libro católico Héctor, autor Jorge Gram, el libro católico Héctor, autor Jorge Gram, de la guerra entre la Iglesia Católica Mexicana contra el gobierno político de México. Carlos Castañeda de la Fuente tenía 29 años cuando pretendió o pensó en matar al presidente de la República. Antes que salga, antes que termine su mandato como presidente, ya sabía que era su último año de presidente. Carlos Castañeda de la Fuente había preparado el atentado aparentemente con mucha precisión. Y durante todo un año ahorra parte de su sueldo para comprarse un arma. ¿Qué ocurrió el 5 de febrero de 1970? El plan lo desarrolla en ese instante, o sea, en el momento en que el periódico y ve que el presidente va a pasar por tal y cual calle, dice, bueno, pues es el momento, es un poco de manera impulsiva. Se fue, es que leí en el periódico, el 5 de febrero iba a estar en el momento de la revolución. El 1 de septiembre de 1970, el presidente de México, Gustavo Díaz. Del monumento estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz, su gabinete y cientos de personas en la cara, digo, sin la cara del presidente Gustavo Díaz Ordaz, de este lado, me di la vuelta por acá, y de este lado había como 100 soldados. Y le da temor ver a tanta presencia de agentes. Decide moverse. Se me retiré a Insurgentes. Dice que lleva una maleta y que lleva el arma ahí. Luger, una pistola Luger, calibre 38. Se hizo 8 tiros. Vaya aquí y acá.
cuando ve que no está lo suficientemente cerca para llegar a hacerlo. Y dice, es que si yo lo hacía en ese momento, podía herir a una persona. Y me paré aquí, o sea, donde estaba la palmera, y aquí una palmera, junto a una palmera. Que empieza a ver pasar vehículos oficiales, que es la comitiva del presidente. Ya había terminado el festejo. Saca la pistola de una maleta donde la lleva. Se paró un coche enfrente de mí, un coche del gobierno. Aquí estaba, más aquí estaba el coche. Y decide disparar contra un vehículo. Y a través de la maleta es cuando hace la detonación. Entonces le tiré el balazo al secretario de la defensa, Marcelino García Barragán, que la tiré así. Dice que recuerda que hubo un alboroto, gente gritando, que una persona grita, ese hombre tiene un arma. No lo herí ni lo maté. Pegó, me dicen que pegó un chasis el balazo. ¿Quién va a pensar en un atentado a un presidente de la República y además un tirador solitario? Con una pistola guardada dentro de una mochila, como si llevara tortas. Me agarró el policía y me dijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le dije, por la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Me llevó corriendo hasta el edificio de la Dirección Federal de Seguridad, allá atrás del Monumento de la Revolución. Y allí lo torturan y lo hacen que confiese. En el elevador, aquí usaban el tercer piso, cuarto piso, y un policía vestido de traje me dio un codazo aquí. Tengo un poco salido un hueso de aquí. Se llevaron también a mi hermana. Nos llevaron más bien a la Dirección Federal de Seguridad. Nos detuvieron como 8 días allí. Lo abrió el libro Héctor, autor cultural, y dice, aquí dice, me dice, que detrás de cada movimiento hay un hombre dispuesto a dar la vida para influir en el movimiento. Dice, ¿ese eres tú? Le dije que sí, moviendo la cabeza para arriba y para abajo, en silencio. Pero sí, nos quitaron todos los papeles que teníamos, libros, identificaciones. La DFS en 12 horas realiza toda la investigación. Conoce su vida, sus familias, sus parientes, sus amigos, dónde entrena, todo. Ya nos estuvieron interrogando, y anduvieron investigando qué estuvimos haciendo ese día que fue el atentado. Pues yo estaba trabajando, ¿no? Mi hermana estaba en la casa, ¿no? Si realmente pensaban que era un complot, tenían que desentrañar de a dónde venía, ¿no? Si realmente él era enfermo mental y actuó solo, o verdaderamente tenía a un grupo atrás de él, ¿no? Pues me decía el capitán, el comandante Miguel Lazararo, nosotros te podemos sacar un diente o una uña o un ojo. Dice, ¿quién te pagó, quién te mandó, quién te ordenó? Ahí, cuando está detenido en la Dirección Federal de Seguridad, el comandante Miguel Lazararo hizo que me bajaran los pantalones y con un cordón de cáñamo me amarró los testículos y me dio un jalón muy fuerte. Me dijo que rezara el credo, así, hincado. Donde vivía él, se quedaron un mes viendo a ver si había alguien. Como era un cuarto allí con tablas. Bueno, eran de madera los pisos, como los de duela, vaya, ¿sí? Y levantaron la duela y que va a ver si tenía armas escondidas o armas o quién sabe qué. Pudieron determinar que no había nadie más apoyando en apariencia el hecho físico, el hecho... En apariencia no hubo un autor intelectual del atentado. Cuando me tomaron una fotografía ahí con los policías, fotógrafos de las oficinas de la Acción Federal de Seguridad, me tomaron una fotografía y las huellas y todo eso. Y me salieron lágrimas de los ojos, pero en silencio. Y me decía el fotógrafo, no levante mucho la cabeza. Y entonces se me salieron lágrimas. En silencio, ¿no?
Rojas. Lo llevan al campo militar número 1 y que es objeto de, pues, torturas, de vejaciones, que varias gentes lo interrogan, le practican, pues, técnicas de tortura horrendas. Es cierto, dice que aunque lo mataran, dije que sí, me puse una pistola, dice, ahorita lo vamos a matar, me puse una pistola en la cabeza, pegado el cañón de la pistola en la cabeza, pero no, no me disparó el abogado militar, y un soldado que lo acompañaba me dio una patada fuerte aquí en las costillas. Estamos hablando de 1970, cuando la seguridad del Estado estaba exacerbada. Aquí ya Gustavo Díaz Ordaz, él ya se había echado la culpa del 68, sí. Pues me tuvieron ahí 10 días en una celda oscura, en la cárcel del campo militar número 1, una celda oscura que no había luz. Ahí abrieron la puerta más para darme la comida, desayuno, la comida, la cena. En algún momento en el expediente se dice que su hermano es el que pide lo lleven al hospital, lo declaren pues enfermo mental y lo lleven al hospital. Como yo creo, pues esa, pues la última esperanza, ¿no? De seguirlo viendo vivo, ¿no? De que no se lo lleve en otro lado, no lo desaparezca, ¿no? Me mandaron llamar a presentar ahí en el Hospital Moreno. Que le pusieron un tutor. Pero pues no, nunca fue. Yo visitaba a Carlos, pues, regularmente, una o dos veces al mes. Entonces la labor del tutor únicamente consistía en vigilar su estado de salud, sobre todo salud mental. Quienes se hacían cargo de él eran dos personajes de gobernación. Dos personajes de gobernación que cuando la abogada los buscó ya no existían. Sobre todo un asunto como el de Carlos Castañeda, pues comprenderá que estaba supervigilado por todas las autoridades, ¿no? El tutor del señor Carlos Castañeda es el licenciado Iván Lagunes. Yo nunca, pues, supe, al menos en el tiempo en que yo estuve, que lo fuera a visitar, que tuviera algún nexo con él. Iván, el señor Iván Lagunes me dijo, le van a hacer a usted un tratamiento medicamentoso. Si está usted bien el cerebro, va usted a quedar libre para que no le haga daño a la gente en la calle. Entonces, ¿cuándo fue eso? El 4 de junio de 1970. Ahora, en este caso, no se trató de un homicidio, sino de un atentado. Le hubiera dado una pena, pues, cercana a la máxima. Yo creo que hubiera sido aproximadamente como de 40 años, aunque no hubiera matado. Sí. Tomaron esta actitud de decir, espérese un momento más. Y ellos intervinieron para que la familia no tomara más iniciativa respecto de su externación. Nosotros la propusimos. Entonces comprenderá que muy poca gente quiere ser tutor porque tiene que cumplir, tiene que observar 200 artículos de la ley que con uno que se equivoque puede ser removido del cargo y además acusado de incumplimiento y de negligencia. En perjuicio del incapacitado. No hay más que una referencia a hablar de lo que era una especie de dictadura, que en ese momento el poder, al mismo era el del presidente de la República, y todos los demás pues eran sus vasallos. ¿Y qué debía que guardarse? Bueno, pues se podían hacer cosas como estas. ¿O atrocidades peores? Empezaron a construir un pabellón que, pues, nadie sabía para qué era, ¿no? Pues sí se nos hacía que quién va a llegar, ¿no? ¿Qué haría? ¿A quién mataría? ¿O qué fue lo que hizo, no? ¿Cómo es que un secretario de Estado manda o ordena que se construya un espacio, inclusive con defensas que podría, más bien que no podría ser destruido ni siquiera lanzándole bombas, a fin de que el tipo permaneciera ahí, donde solo podía tener luz, no ventilación, no salida a la calle, donde tenía cercas por todos lados, custodios
y su comida era pasada por debajo de una reja. Así vivió entre 4 y 7 años dentro de esto que se llamó el Pabellón 6. Este pabellón estaba custodiado por gente de gobernación, que estaba ahí únicamente para este fin, ¿no? Para custodiarlo a él, en este pabellón construido específicamente para él. Una carcelita de 2 celdas hasta el final del hospital. Nos aproximamos, aquí se encuentra el pabellón que en su tiempo fue el pabellón 6. Aquí se vino a internar bajo una indicación exprofeso en este pabellón que se construyó por el paciente Carlos de la Fuente. Nos dijeron que eras un enfermo muy peligroso. Te vamos a dar una chinga, dijo, así me dijo, más o menos. Ahí estuve aislado totalmente, el pabellón 6. A él lo inyectaban, le daban medicamentos que lo hacían sentir terriblemente mal. Inclusive en alguna ocasión, bueno, en algún momento en la entrevista menciona que que lo amenazaron diciéndole que le iban a inyectar un suero de la verdad. Febrero de 1971 le pregunté al psiquiatra Horacio González Martínez, ¿para qué es la inyección que me va a poner? ¿O cómo se llama? Y me dice, es para los nervios. Y puse la inyección y sentí mucha desesperación. Lloraba yo en silencio, con el efecto de la inyección. Decía usted que sentía yo desesperado, me quitaba toda la ropa, nomás me quedaba con el calzón, ponía la cobija de suelo y me acostaba y daba las vueltas para allá, y otro lado para acá, por la desesperación que sentía. Aquí una garantía es que iba a estar bien vigilado, ¿no? ¿Que esto sea necesario para alguien así? No, no está en el esquema terapéutico. Se la pasaba jugando frontón con una pelotita, en la cuchillita esa que tenía, la pasaba jugando frontón. Y pues yo me imagino que así fue toda su vida ahí adentro, ¿no? Porque no tenía otra cosa en que distraerse. Entonces ya posteriormente fue lo que hizo fue dedicarse a leer la Biblia. Pero este era el área donde se encontraba inicialmente este Carlos. Son dos iguales y tienen un patio común que sirve aquí. Tenían sol directo. No había nada que hacer más que pues vigilarlo, ¿no? Si no le pasaba algo. Y aunque le pasara, pues nosotros no podíamos hacer nada. No teníamos ni llaves de ahí, nada más de la rejita, y para entrar de las celdas no teníamos nosotros llaves. Oiga, me quiero bañar. Sí, porque afuera de la celda teníamos que pisarle un botón para que le cayera agua a él. Entonces por aquí se les pasaba el alimento y los medicamentos. Y aquí tenía esto, pero también había una ventana plástica. Este paciente se les fugó. ¿Quién sabe por qué Ares lo sacaron de la celda del 6, lo sacaron al pasillito? Se les brinca y empieza el corredero de los dos custodios que lo estaban vigilando. Y, oye, ¿no viste a un paciente que se nos acaba de fugar del 6? Y como había mucha hierba, pues yo lo vi que por dónde se fue. No se podía brincar la barda porque estaba alta. Le digo, sí, se acaba de ir para allá, y ya que les digo a los demás pacientes que estaban ahí que me ayudaran a seguirlo, ¿no? Y sí, inmediatamente lo alcanzamos, lo sujetamos y otra vez va para el 6. ¿Qué pasa en un enfermo mental? No perciben el medio ambiente como lo percibe una persona normal. El sentido de libertad no lo tienen en ese sentido. Si se puede ver, buena parte de la alteración afectiva es la indiferencia, el desinterés. En esas condiciones, pues no se fijan mucho en el exterior. Aunque puede tener más libertad, no la aprecian así, ¿no? Si es que ya me quiero ir de aquí,
Incluso decía que por qué no llamaban a su familia, ¿no? Le digo, no, pues yo no sé. Posteriormente, pues yo creo que cuando lo pasaron al 5, pues tanto encierro, ¿no? Yo creo que fue lo que le afectó a él, sí, de salir en esas condiciones, ¿no? De ya con un problema mental ya irreversible, ¿no? Hay datos que hacen, bueno, y declaraciones inclusive que hacen pensar que él no tenía sintomatología alguna cuando comete el atentado. Y que al contrario, aparece esta sintomatología posterior a su aprehensión y confinamiento. En 3 años estuve ahí, internado, casi diario, rosario, en la tarde. Eso era lo que me daba fuerza moral, espiritual. El Señor Jesucristo es el médico de las almas. Carlos Castañeda aparece y regresa a la vida social gracias a que una abogada se topa con su expediente. Pero si ello no hubiera ocurrido, a lo mejor nunca habríamos sabido de él. La publicación del caso es como refrescar la memoria y es como resaltar otra vez un asunto que debe ser tomado en cuenta. Que hay muchos casos de desaparecidos políticos en el país, de los cuales no se ha aclarado absolutamente nada y menos se ha sancionado a los responsables. Fue víctima del sistema, tanto por parte de las autoridades judiciales, administrativas, etcétera, como por las sanitarias, ¿no? El estigma que se le crea a un paciente, el doble estigma, ¿no? Que aparte de ser enfermo mental es una persona con antecedentes penales y por lo tanto es recluido, es segregado, es disminuido a la máxima expresión. Para él fue el presidente, tomó esa razón. Como alguien dice, en otro delirio, tomó las prostitutas que hacen mal, son las que la envían los demonios, son las que pudren la humanidad, y esta que es prostituta se lo voy a hacer. Entonces toma la que él crea que es el que le toca, que es, ¿verdad? Si es prostituta, es ella. A lo mejor ni es, pero lo supone y actúa y ataca. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.
les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Pues no me arrepiento porque estaba bien, decía el comandante Miguel Nazararo, que estaba bien eleccionado, que no me temblaba la voz, soy muy bien eleccionado, y entonces por eso no me arrepiento. A Carlos Castañeda de la Fuente no lo ves con un letrero golpeado y una leyenda que abajo dice desaparecido. Es otro tipo de acto, pero no deja de ser igual de infame. Llegó a la oficina y, bueno, tocaron el timbre y dice, ¿se encuentra la licenciada Norma Ibáñez? Y pues yo inmediatamente reconocí su voz y me dijo que ya estaba en un albergue, que le gustaba porque no era un aislamiento, pues, sino que podía salir. Pero en ese momento fue como, te digo, como el don Carlos de hace 17 años que conocí en el hospital, que le estaban ya dando medicamento. Dice, por eso estoy inquieto, ¿no? Porque movía los pies y se le reseca la boca y todo esto, que son reacciones secundarias, ¿no?, de la toma de medicamentos. El Señor Jesucristo y Dios Padre dicen que en el mucho charlar, se cae en el pecado, por eso ya mejor vámonos a comer, un refresco, una Pepsi Cola o mediana y un jugo naranja con dos huevos revueltos, mejor vamos a comer. Thank you.
pienso que está disfrutando su libertad, de alguna manera me da esa sensación. Y yo esa parte la aplaudo, ¿no? Que él ahora puede ir a donde quiera, ¿no?